de música. Es el puente que une al Pacífico con el Caribe. Es el refugio para los animales que huyen del invierno del norte. México Indomable. Miércoles, 11 de la mañana. Seguimos con De Música. Soy yo, ese que a veces te enfurece y no te presta atención, pero también. Acompáñanos en un viaje lleno de diversión. Ven con nosotros a la hora del recreo. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. Somos Cine Latinoamericano. Todos los domingos a las 8 de la noche. Diversión de ayer para los niños de hoy. ¡Nos veremos a mi regreso, Mato! Tus dibujos animados de toda la vida vuelven para que los disfrutes con las ocurrencias de siempre. ¡Chusa, chusa! Ven con nosotros a la hora del recreo. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. ¡Así está mucho mejor! La historia del cine, todos los martes a las 6 de la tarde. La guerra civil había separado el imperio, dejando sus fronteras vulnerables a invasiones bárbaras. Este mes, el Imperio Romano, miércoles, 5 de la tarde. Desde adentro, los sonidos pueden ser acústicos. Y sus testimonios van más allá de cuerdas, corcheas y letras. Música adentro, todos los miércoles a las 9 de la noche. Seguimos con La Hora del Recreo. TVO es la señal de Oriente. Traemos a más talentosos grupos musicales. Este mes, entre gaitas y gaiteros,
miércoles 10 de la noche. Tenemos para los más pequeños de la casa ese universo mágico que tanto les encanta. Este mes, cine infantil, sábado 9 de la mañana. Pese a los obstáculos, ella tomó la decisión de adentrarse al mundo artístico en el cual se hizo muy reconocida. Hoy en día es una primera actriz de la televisión y teatro venezolano. María Cristina Lozada, en Cecín con nosotros. Domingo 7 de la noche. El siguiente mensaje será transmitido en el cumplimiento con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. El gobierno bolivariano garantiza el buen vivir, promoviendo acciones para proteger a su pueblo junto a la participación activa y protagónica del poder popular para propiciar ambientes saludables. Todas y todos debemos luchar contra el dengue y prevenirlo de la siguiente manera. Tapa correctamente los depósitos de agua útiles para tu hogar, la escuela y el trabajo. El Aedes aegypti o mosquito patas blancas transmite enfermedades virales como el dengue, que produce fiebre, dolor de cabeza y en las articulaciones. En caso de sentir algún síntoma, no te automediques, no tomes aspirina, bebe mucho líquido y acude al centro de salud más cercano. Protejamos la familia, la comunidad y el ambiente. Eliminemos los criaderos de zancudos. A continuación, Así se hizo la Tierra. TVO es la señal de Oriente. Programa mixto cultural y educativo de producción nacional independiente que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que podrán ser vistos por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión del padre, madre y o representantes. Hawái,